el Cloud Enterprise y que sobre todo es para el diseño de chatbots, instant apps, APIs y trae todos los recursos necesarios para desarrollar un chatbot desde cero hasta lo que cada uno quiera diseñar. Vemos aquí que hay diferentes chatbots. Yo escojo a ZBot. Lo primero que nos encontramos son los intents, que es donde declaramos las intenciones que queremos que nuestro chatbot reconozca. Yo, por ejemplo, quiero que mi chatbot me mire el stock de cierto producto. Vale, pues yo aquí le he metido diferentes frases para que él después las interprete y reconozca que lo que le estoy pidiendo es mirar el stock. Después, tenemos las entities. Las entities son listas de valores que después en las frases que nosotros le introduzcamos al chatbot, él va a buscar para saber de qué le estamos hablando. Después tenemos los flows, que es donde vamos a tener el código. Aquí se va a desarrollar el cuerpo del chatbot en cuanto al backend. Después tenemos los resource boundaries, que es para cuando queremos adaptar nuestro chatbot a diferentes idiomas. Después los componentes, que todavía estoy en ello, pero que serían para traer datos de externos a nuestro chatbot y que nuestro chatbot los manejase. Pues tenemos settings, que aquí pues tenemos para cambiar el nombre del chatbot, pero también tenemos una opción muy interesante que son los canales, que son los canales a los que nosotros queremos lanzar nuestro chatbot. Yo de momento no tengo ninguno. Y por último tenemos quality, que es para ver cómo va nuestro chatbot. Los utterances, que significa enunciados, pues si hay algún problema con algún enunciado, sugerencias, un histórico de nuestro chatbot, de cuál se ha utilizado más. Eso en cuanto a analíticas es muy importante. Y por último vamos con una pequeña demo del chatbot que os estaba enseñando. Digamos hola o cualquier palabra y el chatbot se activaría. Nos pregunta cuál es nuestro nombre, le voy a poner que Carlos. Nos pregunta el correo electrónico. Y una vez que ya nos hemos identificado, pues nos daría una lista de acciones que podemos hacer. Yo voy a darle a comprobar stock. Quiero mirar el pan, el almacén 1. Y en caso de trabajar con diferentes compañías, pues diría de la compañía número 1. Y me diría, hay X cantidad de agua en el almacén número 1 de la compañía 1. Y me diría, ¿quieres seguir consultando o quieres terminar? Le digo, no, no quiero salir, no he terminado. Y me vuelve a mandar al menú. Y yo le diría, vale, pues ahora tengo una duda que no me la puedes resolver tú. Quiero un asistente. Le di asistente, te pondremos en contacto con asistente. Y esto sería todo. Muchas gracias.